mañana. ¿Y cuántos vinieron a alabar y exaltar el nombre del Señor, iglesia? Amén. ¿Cuántos vinieron a exaltar y glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Pueden darle una ofrenda de palmas y decirle: Señor, yo te quiero alabar, papá? Señor, yo te quiero glorificar, Padre. Yo te quiero exaltar, Señor Jesús. Así que quedó claro, hermanos, tu boca tiene poder. Y decláralo: yo sé que Jehová está conmigo. Yo sé que Jehová es mi Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Levanta una oración personal al Padre. Dile: Señor Jesús, papá, te doy gracias, papito lindo, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno conmigo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi familia, por la vida de mi hija, Padre. Empieza a declarar ahí donde estás, iglesia. Empieza a levantar tu voz, preséntate delante de Dios. Dile: papá, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, Padre. Hoy queremos glorificarte, hoy queremos exaltarte, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y hoy declaramos que sabemos que vas delante de nosotros, Señor Jesús. Yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor reina, Padre, y yo sé que tú estás conmigo, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y su iglesia dice: amén y amén. Y a su nombre, gloria. Eres un Dios grande, un Dios poderoso. Y sabemos que estás en este lugar, papá. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Empieza a declararlo, iglesia. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón.
me falta nada. Vamos, iglesia, abre tus labios. Dile al Señor, no me falta nada si te tengo a ti. Tú eres mi plenitud. Que tu voz escuche. Imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Puede levantar sus palmas al cielo. Alguien puede glorificar el nombre de Dios. Oh bendito, tú tienes el control, Señor. Alguien puede sentir la paz de Dios, iglesia. Alguien puede sentir la paz de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta, iglesia, y quiero que me conteste con esa energía. Mira, iglesia, en este día el Señor va a hacer algo poderoso. ¿Alguien dice amén? Mira, iglesia, en este día el Señor te va a enseñar a alabar de una manera diferente para gloria y honra de su nombre. ¿Alguien dice amén? Entonces te pregunto, iglesia, ¿quién vive? Y hoy veniste a hacer una fiesta al Rey, iglesia. ¿Dónde estaría si no me hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de mí sin tu presencia, sin tu amor? Más tortura sea, Señor, tú me has perdonado. Dado, yo soy libre, una cama trago salvación, por eso te exaltaré, te alabaré, te exaltaré, mi corazón proclamará que tengo vida y libertad, libre soy, te alabaré, te exaltaré, mi corazón proclamará que tengo vida y libertad.
Cordero, el que murió. Alabe al Cordero de Dios, el que
solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantarás tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, rey. Yo veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, rey. Yo canto santo, 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 diga fuerte santo, dicen santo, que resuenen los cielos santo, de tu adoración, iglesia, y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey. Eres digno, eres santo, exaltado en este lugar, Señor, merecedor de alabanza. ¿Y alguien puede danzar en esa mañana, iglesia? ¿Alguien se puede presentar delante del rey danzando? ¡Oh, bendito! ¡Hey! Dicen que el pueblo de Israel va a celebrando su poder. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando empezamos el culto, declaramos que un tiempo nuevo iba a venir en alabanza. ¿Alguien dice amén? Entonces ya no solamente
solamente vas a ver, sino que también vas a cantar y vas a empezar a declarar y a su nombre. ¡Gloria! Entonces mira, hoy vamos a hacer algo distinto. Ustedes van a empezar con sus voces, solo voces, Pablo, solo voces. Escucha fuerte, iglesia, decimos, dice... La y 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 la 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 la. ¿Se escucha? La y 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 la la la. Y los hijos de Dios dicen. La y 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 la 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 la. Y las hijas del Señor. La y 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 la. Y cantamos fuerte, dice, fuerte. La primicia y lo tengo que
fiesta. Con vestido de vino fino me presentaré. ¿Lo puedes cantar fuerte? Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esa fiesta. Con vestido de vino fino me presentaré. ¿Y cómo lo haremos? Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta. ¿Recibió de ese aceite, iglesia? ¿Alguien recibió de ese aceite? Aceite fresco ha caído en esta mañana. Una unción poderosa de parte del Padre para tu vida, iglesia. No te quedes callado, dile al Señor: gracias, Padre. Gracias por tu bendición en esta mañana, Señor Jesús.
Yo te doy gracias con toda mi alma, con todas mis fuerzas a ti, mi Rey. Hoy quiero exaltarte. Hoy quiero glorificarte únicamente a ti, papá. Eres digno de recibir toda alabanza. Eres digno de recibir toda gloria hoy, Señor. Hoy has derramado de tu espíritu sobre esta casa. Hoy has derramado de tu presencia en este lugar, Señor. Bendito Rey, tú estás aquí. Glorioso Señor, estamos delante de tu presencia porque hemos venido especialmente a adorarte, Dios. Nos hemos alegrado, nos hemos gozado, Señor. Y hoy también queremos sentir tu abrazo, Padre. Queremos sentirte a ti, poderoso Señor. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dile: papá, solo he venido por ti. He venido a exaltarte, he venido a glorificarte, Dios. Este es mi es con papá. Solo somos tú y yo, Señor. Alrededor no importa, Padre. Solo me importa tu presencia. Solo quiero tu presencia. Quiero más de ti. Adorarte le da vida a mi ser. Se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil días habitar fuera de ti. Adorarte le da vida a mi ser. Se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que mil días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu a mi ser.
escuchar latir tu corazón. Hermoso. Bendito Rey Jesús, escuchar tu corazón. Solo queremos adorarte a ti, solo queremos exaltarte a ti. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Dios. Bendito Dios. Eres hermoso, Dios. Hoy nos hemos presentado delante de ti, papá. Hoy hay una iglesia clamando tu presencia, Señor. Hoy hay una iglesia sensible a ti, Señor. Y te adoramos con todo el corazón a ti, mi Rey. Hoy se levantan las voces de tus hijos y de tus hijas en señal de adoración. Oh bendito Dios, oh bendito Rey Jesús. Dios, el más grande y digno de alabar. Dile al Señor, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. ¿Ante quién más, Señor? Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Eres tú, mi Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. No te canses de declararlo, iglesia. No te canses de decirlo. Dios, el más grande y digno de alabar.
me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida es Jesús. Bendito sea, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, Rey. Solo a ti levantamos nuestras voces en esta mañana, Señor. En ti encontramos nuestro refugio, Rey. En ti encontramos nuestra esperanza, Dios amado. Para ti entregamos esta adoración, Señor. Eres digno, eres digno, Rey. Y aquí presentamos nuestra canción de amor para ti, papá. Este es un tiempo de amores con el amado. Hoy te exaltamos únicamente a ti, mi Dios.
Se declara un tiempo nuevo de parte de Dios, oh bendito Rey. La alabanza sube hasta el trono de tu gracia y es por ti, Señor. Es por tu presencia en esta casa, Señor. Es evidente tu mover, amado Rey, amado Rey. Así te dice el
Padre amado, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, tu soberanía sobre esta casa. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros para recibir tanto de ti? Para que tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo derrame de esa unción poderosa para tocarnos a todos.
para hacernos sentir que tú eres un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que tú nunca nos has dejado ni nos dejarás jamás hasta el día de tu venida. Pero aún con todo y eso, Señor, tú vienes por tu iglesia. Este día es un día, Señor, es un día de liberación, es un día de sanidad para tu pueblo. Este es un día, Señor, que nosotros hemos tomado tu palabra, Señor, como esa fuente de vida que nos sana, que nos restaura y que nos da vida, para que nosotros estemos en pie delante de ti y no nos desviemos del camino donde tú nos has puesto. Señor, háblanos por tu palabra en este día. Tal vez una palabra sencilla, no una palabra escatológica, solamente tu palabra, la que tú me has revelado, Señor, en estos días. Me pongo en tus poderosas manos, Señor, para que tú me ayudes y yo pueda llevar, Señor, al corazón de tu pueblo esa palabra santa y bendita y poderosa que tú me has dado. Que a veces no puedo entender tanta misericordia, Señor, cuando abro la Biblia y me encuentro con tu palabra y tú me muestras los versículos que tú quieres que yo tome para hablarle a tu pueblo. Sé que tu palabra nunca regresa vacía. Siempre cumplirá tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre amado, en tu nombre reprendo todo estorbo del enemigo en este día. Cualquier demonio que quisiera entrometerse, Señor, en este día para estorbar, Señor, la comunión de tu pueblo, para que nosotros podamos sentir tu presencia. Pero Señor, en tu nombre reprendemos todo estorbo del enemigo y lo echamos fuera de tu casa por el poder de tu palabra y en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos por fe que tú nos has hecho libres y por lo tanto en esta mañana hay un pueblo libre de toda culpa, libre de todo señalamiento del enemigo, que es el que siempre, siempre nos señala y nos sigue estorbando. Vamos por fe, que el enemigo fue avergonzado en la cruz. Y cuando tu pueblo se levanta en un sentir de adoración, cuando todos podemos entender que es un tiempo de cambios, que hemos dejado atrás el pasado y hemos iniciado un nuevo caminar, donde tú nos revelarás cosas grandes y hermosas, tal vez como recompensa de serte fieles en todas las cosas. Pero aún con todo y eso, Señor, a veces hay momentos que no nos sentimos dignos delante de ti. Pero también te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón. Cuando nosotros, Señor, te hemos entregado todo lo que somos, nosotros podemos sentirte, nosotros podemos palpar tu espíritu de poder en esta casa con nuestro espíritu, porque tu Espíritu Santo nos habla, nuestro espíritu. Dios amado, gracias. Yo sé que tú estás aquí. Sé que tú estás aquí, papá. Aquí estás. Podemos percibirte, Señor, ese aroma fragante de tu presencia, Padre. Tú estás aquí. Oh,
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo. Trae paz al corazón de todos mis hermanos, de todas mis hermanas. Y que sea un día, Señor, en el cual nosotros podamos escuchar tu voz a través de la palabra. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Pues dale palmas al Rey. Dáselo con todo tu corazón, porque Él está aquí. No pienses que está fuera, que está lejos. Él está aquí mismo donde tú estás. Al lado tuyo hay un ángel que te está hablando. Hay un ángel que te quiere liberar de ataduras este día. Si antes el Señor no me había hablado de esto, no me culpen. Tal vez alguno que está atado por el enemigo, por alguna enfermedad, por algún problema que no ha podido salir de él, pueda decir: el pastor nunca nos habla de liberación. Pero quiero decirles que todo tiene un tiempo. Nosotros no podemos actuar cuando nosotros queremos, sino cuando Dios nos habla, nos revela y nos da la palabra y nos dice: esta es la palabra que mi pueblo necesita. Entonces hablamos. No podemos hablar al aire lo que pensamos, lo que sentimos como seres humanos. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice, guiados por el Espíritu de Dios. Y déjenme decirles, hermanos amados, que esta pandemia se llevó todo lo que antes éramos. Y el Señor ahora trae cosas nuevas para nosotros. En esta casa Dios ha empezado a hacer cosas nuevas. Y Él nos va a sorprender realmente con lo que Él quiere hacer. Créeme que a veces me dan ganas de quedarme de rodillas ahí en el altar. Y no voltear a ver, sino quedarme ahí por un tiempo. Porque cuando Dios te habla, es algo tan grande, tan hermoso, que no lo podemos comparar con nada, con nadie. Esta semana yo le dije: Señor, ¿cuál es la palabra? Yo empecé a fojear la Biblia y no, de repente me encontré con un pasaje del cual les voy a hablar, que no, dije, de esto nunca he hablado. No le encontraba yo camino. Pero cuando Dios te dice: esta es la palabra, es que no le vas a encontrar. Él te va a revelar lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, lo cual va a ser una bendición para ti y para mí. Aleluya. Siervos, gracias. A veces, hermanos amados, se vuelve uno muy llorón. Bueno, creo que alguno de los profetas grandes del Antiguo Testamento, alguno de ellos le dijeron que era un profeta lloro. No sé si fue Isaías o fue Jeremías. Entonces, no te avergüences, porque a veces sentimos el deseo, o sea, el Espíritu Santo de Dios te toca ahí donde estás y sientes, vibra tu corazón. El Espíritu de Dios quiere llevarte, te quiere someter a la presencia del Señor, pero tú tienes que llorar, tú tienes que derramar tu alma delante del Señor, pero te da pena, te da vergüenza. ¿Qué dirá mi vecino? Más si no lo conoces. No te avergüences. Y te voy a hablar este día de una mujer que cuando fue libre no se avergonzó. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe vinieron este día a la iglesia? No les voy a hablar de fe, pero lo que vamos a ver, sí creemos que sucedió a través de la fe. Wow, 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 wow.
Hubiera querido que los de la alabanza nunca se hubieran bajado, hubieran seguido hasta el final. Pero ya habrá un momento. Miren, cuando eso suceda, hermanos, va a ser un alboroto aquí en esta casa. El Espíritu de poder se va a mover de manera sobrenatural y nosotros vamos a quedar satisfechos, libres de toda culpa, sanos de toda enfermedad, toda herida sanada por el poder del Espíritu de Dios. Pero esperemos que Él lo haga. No lo hagamos nosotros, que lo haga Él, porque Él es experto en hacer las cosas. A nosotros nos van a fallar, pero a Él no. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Quisiera preguntar si alguien nos visita por primera vez. ¿Puede levantar su mano por ahí? Dios les bendiga. Bienvenida. Bienvenida a este lugar, a esta casa de oración. Aleluya. Mi deseo es que usted se sienta bien en este día. Y si alguien vino, no crea que vino por una mera casualidad. Vino porque Dios le quiere hablar a su corazón. Hay un problema dentro de usted hoy. Pero hoy le digo, Dios va a romper ataduras, va a sanar heridas y usted va a salir de aquí sano, libre de toda culpa del enemigo. Aleluya. Y que a veces no dan ganas de tocar el tema, sino hablar, porque dejemos que hable el Espíritu por nosotros. Pero mucha gente a veces dice, bueno, ya este hombre se fue hablando no sé de qué, pero nunca leyó la Biblia, no leyó versículos de la Biblia que amparen lo que está hablando. Entonces mejor vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Miren, este día, miren, siempre hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de ese bautismo del Espíritu Santo, hablamos de llenura del Espíritu Santo, pero tal vez se nos escapa decir de la unción que hay en el Espíritu Santo de Dios. Lucas 4:18. Bueno, el tema de hoy es la unción de Jesús. ¿Por qué Jesús, cuando entraba a las sinagogas o donde fuera que se encontrara con algún endemoniado, algún enfermo, no se paraba a reprender la enfermedad o el demonio? No, no, no. Solo decía, ¿quieres ser limpio? Y él sanaba, sin hacer escándalo. Entonces, día un lugar donde era una sinagoga, donde estaban todos los religiosos, pero había ahí un problema, una mujer con un problema. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Quién sabe? El Señor dijo un día, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La unción. Él dijo, miren, cuando él fue bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Santo. Pero aquí él dice, he recibido la unción. La unción del Espíritu de Dios está sobre mí. Créanme, hermanos, que es un tiempo en el cual nosotros debemos empezarle por pedir al Señor que nos dé de su Espíritu, pero con unción. La Biblia habla de la unción, que la unción cuando llega te toca, se pudre en yugos y hace cosas tremendas. La unción. Por eso Jesús, donde quiera que iba, no hacía escándalo. Solo podía tocar al enfermo y el enfermo era sanado por la unción que estaba sobre él. Acuérdense de aquel hombre que dice la Biblia que iba 48 años esperando el mover de las aguas.
Pero de pronto pasó Jesús por ahí y lo vio. Jesús sabía qué tiempo llevaba allí y nadie podía hacer algo por él. Pero Jesús se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Este día tal vez alguien vino enfermo, desanimado, con problemas en la casa, en su matrimonio o donde usted tenga problemas. Pero el Señor le puede decir: ¿quiere ser sano si usted está enfermo? ¿Quiere ser libre porque usted tiene un problema familiar, matrimonial? Lo que usted quiera y diga, el Señor lo va a hacer libre. Ahora, no mañana. Entonces el Señor dijo: la unción está sobre mí. Pero miren, desafortunadamente el tiempo, el reloj camina y nos roba mucho tiempo. Quisiéramos hablar muchas cosas. Vamos a ir directamente a Lucas 13 y vamos a leer del versículo 10 al 17 para que ustedes vean del personaje que les voy a hablar. Dice la Biblia: estaba enseñando en una sinagoga un día de reposo, y había ahí una mujer que durante 18 años, yo quiero que tome en cuenta esto, durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezar, estaba encorvada. Pero esa mujer, hermanos amados, la Biblia no dice dónde vivía, qué tanto caminaba para ir a la sinagoga. Lo único que ella podía entender, que ahí se hablaba la palabra, aunque los religiosos solo hablaban del Antiguo Testamento, no hablaban de sanidad, no hablaban nada de eso. Sin embargo, Jesús siempre entraba a la sinagoga para hablar la palabra, para enseñar la palabra. Pero en esta ocasión, cuando entró ahí, Jesús vio a una mujer que estaba encorvada. 18 años de estar encorvada. ¿Cuánto tiempo tendría de estar llegando a la sinagoga para ver si algún día ella podía recibir un milagro de sanidad? La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos pensar que llevaba mucho tiempo. Y miren, qué difícil caminar para esa mujer. Esa enfermedad que ataca la columna se llama captocornea, que ataca solamente la columna. Y cuando empieza poco a poco te va arqueando, te vas creando joroba, hasta que te quedas como aquel personaje, ¿verdad?, de la televisión, ¿verdad?, que cuando le daba la chiripiorca, dicen por ahí, se quedaba así. Y cuando le tiraban cubetazo de agua, se enderezaba y rechinaba como madera. Pero esta mujer no fue así. Dice la Biblia que cuando Jesús la vio, la llamó. A veces nosotros no esperamos que Jesús nos llame. Nosotros nos alocamos y empezamos a hacer cosas donde todo nos sale mal. Nada nos sale bien cuando nosotros actuamos humanamente hablando. Pero cuando nosotros logramos entender que el que tiene el poder sobre nosotros, cuando nosotros logramos entender que el que tiene el poder para hacernos libre, para hacernos sano de lo que tengamos, solo tenemos que esperar que Él nos llame. Y seguro que en cualquier momento Él te va a llamar. Pero no te desesperes, tienes que esperar. Hay mujeres que dicen: estoy llorando, ¿de cuándo estoy llorando por mi esposo? Pero no pasa nada, él sigue siendo el mismo. Hermanita, no te desesperes. El que va a hacer la obra se llama Jesús de Nazaret. Nadie como Él para hacer lo que nosotros no podemos hacer, no lo podemos cambiar, solamente Él. Esta mujer, tiempo de estar llegando a la sinagoga, quizá por donde pasaba la gente que la veía encorvada y quizás iba gimiendo, quejándose,
porque dice que es un terrible dolor el que causa esa enfermedad, se iba quejando, pero no por eso ella dejaba de ir a la sinagoga. Mucha gente quizás se burlaba de ella mientras la veían caminar, pero a ella no le importó. Ella dijo: yo seguiré yendo, no me voy a cansar, no me voy a echar para atrás hasta que yo logre lo que quiero. Dios ya la había visto, el Señor ya había visto el anhelo del corazón que había en esa mujer encorvada. Por eso Jesús un día llega, y fue en día de reposo. Pero cuando la vio, dice la Biblia que la llamó. Miren, lo hermoso de Jesús es que no hacía escándalo. Él no hacía reprendo en el nombre. No. Él solo decía: ven, ¿quieres ser sano? El Señor en este día te está diciendo lo mismo a ti ahí donde estás. Solo créelo. Que para el Señor solo basta creer, y Él va a hacer las cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Él lo va a hacer. Vamos a un siguiente versículo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Miren, así de sencillo. ¿Por qué? Por la unción que estaba en lo que él hablaba. Pero la mujer tuvo que caminar. Jesús no fue a donde estaba ella. A veces nosotros queremos que Jesús venga o llegue a la casa y que allá vaya a hacer. No, no, tú tienes que venir a esta casa. Tú tienes que venir a esta casa donde está la unción del Santo de Dios, donde Él te va a sanar, donde Él va a cambiar tu vida, donde Él te va a liberar de cosas que por mucho tiempo lo has llevado ahí, tal vez por más de 18 años. Pero que en cualquier momento, cuando vienes a esta casa, el Señor va a hacer un milagro en tu vida y tú vas a ser libre y vas a salir de esta casa danzándole a Dios, dándole la honra y la gloria solamente a Él, porque solamente Él se merece la honra, la gloria y la alabanza y nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Aquí hay muchos que quizás ya de tiempo están enfermos y tal vez han orado, le han clamado al Señor, pero siguen estando lo mismo, algunos encorvados por algunas ataduras en su mente, en su corazón, pero no han dejado de venir. Nosotros tenemos que persistir. Si queremos lograr que Dios haga un milagro en nosotros, tenemos que persistir, buscando el lugar correcto donde está la presencia de Él, para que nosotros recibamos el toque de Dios y seamos sanados, seamos libres de toda atadura. Miren, esta mujer estaba encorvada y tenía nombre la enfermedad: captocornia. Pero aparte de eso, dice el Señor, le dijo: ahora eres libre de tu enfermedad y de la ligadura que Satanás había puesto en tu cuerpo. A veces no solo estamos enfermos, a veces el enemigo se aprovecha de la enfermedad para acercarnos algo más, para que nosotros nos volvamos totalmente inútiles. Y sobre todo te puede engañar diciéndote: tú nunca vas a ser sano, confórmate como estás. Nosotros nunca, nunca debemos conformarnos como estamos, como somos. Siempre tenemos que pensar que hay un momento en el cual el Señor se va a acordar de nosotros y nos va a hacer libres. Y miren, lo más hermoso es que nosotros seamos libres. Si sí, andamos caminando con este cuerpo humano, este cuerpo débil y enfermo, pero dentro de nosotros Dios va creando algo, algo maravilloso, algo poderoso, que es el que te da las fuerzas para vencer cualquier ataque del enemigo.
y te sientes feliz, te sientes libre. Eres feliz con tus hijos, eres feliz con tu esposo, tu esposa, porque Dios ya te hizo libre. Muchas veces el orgullo, la vanidad y tantas cosas que nosotros como humanos nos vamos creando, y de repente eso se vuelve una atadura que no es fácil que se rompa. Sentimos que cuando entramos acá pegamos con la cabeza al cielo del templo. Somos muy grandes. No, no, no. A Dios le gusta que nosotros reconozcamos lo que somos, lo débiles que somos, y que nos humillemos. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces suceden cosas bonitas. El Señor pone paz en tu corazón. Tú puedes abrazar incluso hasta aquel que ha hablado de ti. ¿Qué te importa? Si el Señor ya hizo algo grande dentro de ti, lo que te da para no tomar en cuenta lo que te digan, lo que digan de ti, eso vale sobrando. Lo importante es que tú tengas lo primordial, que es tener el amor de Dios dentro de tu corazón, para que tú puedas amar. Porque si nosotros no amamos, estamos perdidos. Por eso en el matrimonio, nosotros tenemos que amarnos como matrimonios, como matrimonio. Con mi esposa el próximo mes, hoy sí, el próximo mes vamos a ser 56 años de casados. Pero resulta que ahora nos amamos más que ayer. ¿Quién lo ha hecho? El Señor. Porque muchas veces nosotros quisiéramos que el matrimonio caminara en una calle de rosas, donde no tuviéramos ningún problema. Déjeme decirle que en el matrimonio siempre van a haber problemas. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos ayude y sea Él el que resuelva el problema nuestro, entonces Él es sabio para hacerlo. A veces nosotros podemos pelear y batallamos ahí. Este no cambia, esta no cambia su carácter, su mala manera de pensar. Pero hermanos, más fácil nos vamos a hacer daño nosotros. ¿Por qué no le dejamos al Señor que haga Él la obra en nosotros? Porque Él sí lo va a hacer bien. Bueno, cuando Jesús la llamó y dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Dice que entonces se levantó el líder de la sinagoga, porque ahí habían los famosos fariseos religiosos, estaban los escribas, estaban los saduceos y aún los más feos estaban ahí. Pero esa mujer, cuando el Señor la sanó, ella empezó a danzar. Ella empezó a danzar. ¿Qué se hizo la joroba? Se perdió. Ella le daba la gloria a Dios y cantaba y gritaba y danzaba, dándole la gloria al Señor. ¿Qué le importaba a los que la veían? Esos religiosos que se burlaban, esos religiosos que decían: ¿pero por qué en sábado? Reclamándole a Jesús por qué había sanado a la mujer en sábado. Pero Jesús, que tenía la palabra en la boca, le dijo: hipócrita, ¿a poco ustedes no le dan de beber a su buey, a su asno en día sábado? Y esta mujer, que es hija de Abraham, no podía ser sana ahora. Miren, hay muchos versículos tan preciosos, pero que a veces no nos da el tiempo realmente para verlos. Isaías 45:2. Vamos a ver versículos que solo nos hablan de libertad. Dice el profeta Isaías: yo iré delante de ti. El Señor está hablando a través del profeta. Y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo iré delante de ti. Pero eso es lo que a veces nosotros no hemos creído. Cuando tenemos un gran problema,
nosotros nos atamos, nosotros mismos nos atamos y no damos paso, no caminamos. Pero el Señor te dice hoy, si problemas tienes, solo tienes que creer que yo voy delante de ti. Y si Él va delante de nosotros, ¿cuál sería el problema? Ninguno, porque Él es el Todopoderoso. Delante de Él ningún demonio se va a parar para estorbar tu camino, porque Él es el Todopoderoso, el soberano Dios, Jehová de los ejércitos, que nadie lo va a detener. Y si Él va delante de nosotros, esas barreras se rompieron, todo aquello que el enemigo tramó para estorbar tu vida se acabó, porque Él va adelante. A veces nosotros nos quedamos anclados, podemos quedarnos parados porque nos desanimamos y decimos, hasta aquí llegué, ya no más, ya no voy a ir al templo porque Dios no hace nada por mí. Déjame decirte que tú tienes que persistir en la búsqueda de Dios, y va a llegar un momento cuando Él se va a acordar de ti y vas a ser libre de tu atadura, de tu enfermedad, de lo que sea, de lo que sea, hermanos amados. Si tenemos a un Dios vivo que nos oye, que nos escucha y que se conduele de nosotros cuando Él ve que nosotros estamos en angustia, en problemas que nosotros no lo podemos resolver, Él se acuerda de ti, se acuerda de mí. Hay un versículo en la Biblia que muchas veces lo he mencionado, que dice la Biblia, y se acordó Dios de Raquel. Raquel no tenía hijos y ese era su gran problema. Pero ¿cuánto tiempo? La Biblia no dice por cuántos años ella estuvo clamándole a Dios para que le diera un hijo. Quizá pasó el tiempo, ella sufría el acoso de su hermana porque ella sí tenía hijos, Lea la más fea. Ella sí tenía hijos, pero Raquel no tenía hijos. Entonces Lea se burlaba de ella constantemente, la acosaba. Y Raquel lloraba, Señor, acuérdate de mí. Pero dice la Biblia, pero un día se acordó Dios de Raquel. Tal vez tú has pasado tiempo diciendo, no pasa nada si estoy llegando al templo, estoy orando, estoy clamando por mi problema, por mi esposo, por mi... Pero hermano, si tú persistes, va a llegar un momento que el Señor te va a visitar y te va a hacer libre. Y te va a conceder los deseos de tu corazón para que tú seas un hombre, una mujer feliz en Cristo Jesús. Esa palabra de Isaías me gusta, ¿verdad? Que dice, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, o sea, lugares feos, donde solo hay espinas, donde hay, bueno, piedras y todo lo que es, eso es escabroso. Y dice, lo allanaré para que tú pases ya sin lastimar tus pies. Porque tú vas con la presencia de Él, vas caminando. Porque ya te humillaste delante de Él. Él ya se agradó de ti. Tú ya hallaste contentamiento en el corazón de Dios. Y por eso Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Yo espero que este día, hermano, tú puedas entender realmente que Dios te está dando la oportunidad de conocerlo tal y como es Él, para que tú creas lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, que las promesas escritas en la Biblia se van a cumplir en tu vida, aunque pasen los días, aunque pase el tiempo. Pero llega un momento cuando el Señor se va a acordar de ti y vas a ser libre. No hay cosa tan grande, tan hermosa, que nosotros podamos caminar libremente sintiendo que el enemigo no anda detrás de nosotros, que nos ande señalando, que nos ande culpando de algo. No. Cuando tú has aprendido a depender de Dios y a recibir de Él lo que Él te quiere dar, entonces vas a caminar totalmente libre. ¿Qué importa que se burlen de ti, que tú no sabes hablar, que tú no sabes esto, no sabes lo otro? No importa.
Si el Señor está contigo, nada, nada te faltará. Nada. Wow, wow, wow. Salmo 126, 7 y 8. Dice la Biblia, miren, el salmista David tuvo grandes problemas. Surgieron en su caminar momentos súper difíciles, cuando él sentía que ya no podía más. Pero entonces, por revelación del Espíritu de Dios, él escribió y dice: nuestra alma, ya no es mi alma, nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nos ha hecho libre de nuestros enemigos. Usted y yo estamos rodeados de muchos enemigos espirituales que se han levantado en este tiempo para oprimirnos, para desanimarnos y para hacernos sentir que nosotros no valemos nada. Pero cuando el enemigo te haga sentir eso, tú levántate y dile: diablo mentiroso, eso no es. El Dios que yo conozco te tiene bajo sus pies. Y yo también. Porque el Señor ya me dio poder, autoridad y me ha hecho libre para que yo te pueda echar fuera en el nombre de Jesús. Así que dice el salmista, nuestra alma, miren, es que el problema muchas veces no está en lo espiritual, está en nuestra alma. Nuestra alma está herida. Muchas veces corremos situaciones difíciles, muchas veces desde la adolescencia podemos ser lastimados. Jovencitas que fueron ultrajadas por el padrastro o por X varón. Y llevan ese dolor, se hacen señoritas ya de edad y llevan ese dolor en su alma. Que necesitan ser libres de ese dolor, de esa angustia, de esa herida. Que cada que se acuerda, esa herida empieza a sangrar. El alma es un recipiente donde van a dar todas las cosas que suceden a nuestro entorno. Y que se va acumulando y llega un tiempo. ¿Por qué creen ustedes que el que no conoce de Dios y se le van acumulando cosas busca la manera de quitarse la vida, de ahorcarse o de hacer cualquier cosa? Porque está atormentado, su alma está deprimida, su alma está atormentada por una enfermedad o por lo que le pasó. Está atormentada, no tiene paz, no se siente libre. Hasta que Jesús llega y se encuentra con ella y le dice: ven, te voy a sanar. Quizá en este día, y espero que no, pero si alguien ha sufrido algo de lo que te estoy hablando, este día tú te puedes acercar al Señor y decirle: Señor, aquí está mi dolor, aquí está mi angustia. Esto que me roba la calma cuando me acuerdo de lo que me hicieron. Pero Señor, este día tú me puedes sanar, tú me puedes hacer libre. Y en el momento que tú lo creas y hables con tu boca con el Señor, Él te va a hacer libre. Y no importa lo que haya pasado. Ya no tienes por qué estar recordando tiempos pasados, sino solo cree que vienen cosas nuevas para tu vida. Isaías 43, 18. Dice la Biblia: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado.
no recordéis. ¿Por qué creen ustedes que hay, muchas veces hay problemas en los matrimonios? Porque la esposa de repente se acuerda y le dice al esposo: acuérdate que cuando muy nos casamos me dijiste que andabas con aquella fulana, que fue tu novia, que siempre estuviste con ella. Y no lo olvida, ¿verdad? Ahí lo tiene. Y cuando hay oportunidad empieza el reclamo. Y si el varón es un poquito arrebatado, cuando siente la tiene de los cabellos. Y por eso los matrimonios han sido rotos. ¿Por qué? Porque no han visto lo que dice la Biblia. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Por eso les decía, hermanos amados, que antes de la pandemia podían haber cosas no agradables a Dios en esta casa. Pero pasó la pandemia como un viento. Y el Señor ahora trae cosas nuevas a esta casa. Una restauración total, una reconciliación que nos va a hacer ser diferentes de aquí en adelante. Si tú no le habías clamado al Señor porque Él te dé de su Espíritu Santo, que Él te llene de su presencia, puedes empezar desde hoy y tu vida cambiará, yo te lo puedo asegurar. Si eso no sucede, estoy dispuesto a que tú me reclames y me puedas decir lo que tú quieras. Pero como yo sé quién es Dios, yo sé cómo actúa el Señor cuando nosotros nos metemos en la búsqueda de Él, entonces yo con toda seguridad te puedo decir que el Señor va a ser el cambio que tú estás necesitando ahora. Todos necesitamos ser cambiados. Muchas veces todavía venimos recordando cosas del pasado. Todavía escuchas a Vicente Fernández cantando de un rancho a otro y a veces hasta puedes empezar a chillar ahí. No, eso fue lo pasado. Mejor canta aquella alabanza que dice: el Señor me hizo libre, rotas fueron las cadenas. Y gózate con Él. La mujer jorobada cuando fue sanada, ¿qué le importó que los religiosos la vieran, se burlaran de ella? Ella empezó a darle la gloria a Dios. Como aquel hombre que fue sanado cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que entró al templo y dándole la gloria a Dios porque había sido sano. Un hombre cojo, limosnero todos los años que tenía por encima. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, a veces Dios hace cosas grandes en nosotros, nos ha hecho cambiar, ha cambiado nuestro entorno? En nuestro hogar hay paz, con nuestros hijos hay paz, hay gozo, hay alegría. Pero a veces nos olvidamos que el que ya lo hizo es Dios y no nos acordamos de darle la honra y la gloria a Dios. Venimos todavía aquí al templo, todavía cabizbajos, mirando el piso como la mujer encorvada que solo le veía los zapatos a los demás. Y tal vez la mujer encorvada decía: este ni los zapatos se limpió, trae los zapatos sucios. O tal vez alcanzaba a ver a los demás, pero solo podía ver los defectos de los demás. Pero cuando Jesús la tocó, ella fue sana, fue libre de esa atadura que el enemigo le había puesto. ¿Cuántos quieren ser libres en este día? Todo lo hace el Señor a través de la fe. Cuando nosotros logramos creer que el único que tiene el poder para cambiar nuestro entorno, para cambiar lo que nosotros necesitamos que cambie, Él es el único que lo hace. Y resulta que Él está aquí, porque un día fue a la cruz, pero no se quedó en la cruz tampoco, se quedó en una tumba. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día, luego estuvo con sus discípulos,
Pero un día les dijo: yo me voy, pero no estarán solos. Vendrá otro, el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu de Cristo está con nosotros. Y es el que tiene el poder para hacernos libres de lo que tengamos. Usted no se ponga triste, usted no se desespere, que usted diga: tanto tiempo jorobado por esos pensamientos, por esos problemas, y no puedo ser libre. Espere solamente un tiempecito más y el Señor lo va a hacer. El único que puede cambiar la mente y el corazón del hombre se llama Jesús. Usted puede ser muy bueno y muy atento y muy amable y muy amoroso, pero tiene problemas y usted está clamando. Solo espere que Dios lo va a hacer. No recordéis las cosas anteriores. Mateo 11, 12. Dice la palabra: y de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. El Señor ya te dio las fuerzas para que tú seas un vencedor, para que tú alcances lo que Él ha prometido darte. No te quedes parado. Dice el Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Por eso dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tú tienes que ser un valiente, no un cobarde, no un sumiso a lo que el enemigo te esté diciendo. No, dice la Biblia que Él nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía, para que nosotros tengamos dominio propio sobre todas las cosas. Ya no dejemos que el enemigo sienta estragos en nosotros. Ya no se lo permitamos. La manera de vencer al enemigo es cuando tú te pones de rodillas y estás en comunión con el Señor. Cuando tú crees por fe que tus problemas los puedes poner en las manos del Señor y tú te puedes quedar tranquilo, esperando que el Señor lo haga por ti y no tú lo hagas por tu fuerza. Él ya nos dio también la fuerza para poder vencer. Aleluya. Filipenses 3:13, y vamos a ir terminando. Dice la Biblia: porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la verdadera circuncisión, que adoramos al Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en qué. ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? Muchas veces nosotros decimos: yo todo lo puedo. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Orgulloso, vanidoso. Pero todo eso un día Dios te va a hacer entender que eso tiene que caer por tierra para que tú te levantes y realmente seas un hombre, una mujer libre por el poder de la palabra y el Espíritu Santo que está en ti, y la unción que te va a alcanzar, la unción del Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo al líder religioso de donde estaba, dijo: esta mujer es hija de Abraham. Tal vez algunas cosas todavía estaban pegadas a esta mujer. Sí había sido libre de su encorvamiento, de su joroba,
pero tal vez todavía en pensamientos que no eran de Dios, todavía no había sido totalmente libre. Pero cuando Jesús le dijo al líder religioso, esta es hija de Abraham, la mujer fue totalmente libre. ¿Cuántos hijos de Abraham habrá este día aquí en este lugar? ¿De dónde? Miren, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos que en la Biblia están las promesas dadas a Abraham, que son para nosotros, porque el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos y no creemos a la palabra. Aparte de que esta mujer fue libre de su enfermedad, de la ligadura donde estaba, el Señor dijo, por cuanto esta es hija de Abraham. Queriendo decir, esta mujer ya fue bendecida desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que creer y decirle, Señor, yo también soy heredero de la promesa dada a Abraham. Hay versículos más, pero veo que el tiempo nos ganó. Póngase de pie. Si no, se me va a desesperar y usted va a decir, no, el próximo domingo ya no voy al templo porque ese pastor habla mucho tiempo. No se da cuenta que el reloj está caminando. Hermanos, yo espero que no. Yo espero que el Señor te haya hablado a tu vida este día, porque quizás en ti todavía hay una atadura que no se rompe, que es tan fuerte, que has probado, que has luchado, ha sido que te ministren, que te liberen, pero sigue estando lo mismo. Muchas veces no consiste en eso, que nosotros corramos a un siervo que nosotros decimos, es que este varón tiene el don, tiene el ministerio de liberación y yo voy a ir. Yo te ofrezco que mejor vayas a Jesús, el que verdaderamente te va a hacer libre de toda culpa, de toda condenación, el que te va a dar la sanidad y la liberación que tú te mereces. Solo búscalo, solo búscalo. Así como están, hermanos amados, cierren sus ojos por un momento y dejen que el Espíritu Santo de Dios los ministre en este día ahí donde están. Yo sé que el Espíritu de Dios nos quiere ministrar a todos en este día. Conmigo lo hizo esta mañana para que yo lo compartiera con ustedes. Y la palabra de la cual hemos hablado, a mediados de semana yo me encuentro con esa lectura y yo dije, ¿qué encuentro yo aquí? ¿Será que esta es la voluntad de Dios, que yo hable de esto, que yo hable de esta mujer? Pero cuando Dios te muestra que esa es la palabra y tú la tomas, lo demás te lo va a ir revelando mientras tú creas que Dios te está hablando primero a ti por esa palabra, para que tú la después la hables al pueblo que la necesita. Yo quiero decirles, hermanos amados, que para que nosotros seamos verdaderamente libres, tenemos que adorar. Muchas veces nosotros no adoramos. Este es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. Ahí donde tú estás, solo dile al Señor, gracias. Gracias, Jesús. Tu presencia. Si la
presencia del Rey está aquí. Solo tienes que creerlo y tú vas a salir libre de toda culpa, de toda condenación en este día. Esas ataduras que por tiempo has venido trayendo en tu alma, hoy se rompe. Hoy el Señor te hace libre. Para eso viniste este día, para que el Señor te hable ahí donde estás y tú le puedas entender a Él y solo le puedas dar gracias, porque Él ya te hizo libre. Solamente tú tienes para nosotros. Que este día, Dios amado, tu pueblo regrese a casa. Tal vez algunos con algunos dolores, tal vez pensando que la atadura sigue, pero mientras Él crea, tú vas a romper esas ataduras. Mientras Él camina a su casa, esas ligaduras desaparecen. Solo créelo, que Él es el que tiene el poder para hacer lo que tú y yo no podemos. Solo tenemos que creer. Solo creerle a Él. Jesús. Gracias, gracias, Dios amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Muchas gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya, puedes darle una ofrenda de palmas al Rey, pero dásela con todo tu corazón. Porque Él ya te sanó, no lo va a hacer, ya lo hizo. En el momento que tú creíste en este día, Él ya te liberó, Él ya te sanó. Ella lo hizo todo por ti. Aleluya. Les voy a platicar algo. Hace algún tiempo, tal vez 6, 7 años, cuando estábamos allá en el salón que rentábamos, veíamos con mi esposa una mujer que llegaba con su bastón y así caminaba. Pero un día le digo a mi esposa: esta mujer está enferma de la columna, dile que la vamos a llevar a Pacú. Hay un varón allá que Dios lo usa, ¿verdad?, para la columna. Y su esposo se llama Jaime, porque ella falleció. Y ellos dijeron: sí, vamos. Solo bastó 2 veces que la llevamos y la mujer quedó como palillo. Dios hizo la obra en ella. Cuando ella se enderezó, nos dimos cuenta que era una mujer joven. No era una mujer grande, era una mujer joven, guapa además. Después la veía caminar en todo Terán, ¿verdad?, con su morraleta llena de cosas en la mano. Cuando al templo llegaba así, su esposo lo llevaba de la mano. Entonces Dios es bueno. Y Él va a usar cualquier medio para que tú y yo seamos sanados. Aleluya. Dale otra ofrenda de palmas al Señor.